Fernando, gracias por venirte a Nexo. Ya teníamos ganas de tener aquí en Nexo al primer español de Google X. Bueno, el primero no sé, pero somos varios. Eh, somos unos pocos por ahí, sé que hay un par de ingenieros y... Y una vez me crucé en español porque le reconocí por el acento. Sí. Y le dije, Tú eres español. Y me dijo, Tú también. nos vimos así como diciendo, Tío, tenemos que hablar. Pero no lo he vuelto a cruzar y no lo he encontrado, tío. Bueno, oye, es un, es un honor tenerte aquí porque Google X es un sitio muy especial. Ahora, uh -huh. ahora nos contarás, ¿Qué es lo más loco, podrías decir, que nos puedas contar que has sí. hecho en, en Google X? Yo creo que es el, el sitio, la energía y la gente que hay por el sitio. Es decir, es un antiguo centro comercial abandonado. Entonces ya. Eh, es muy amplio, muy grande. Eh, luego vas por ahí, ya cuando estás llegando vas viendo los coches que se conducen solos. Entras y ves a gente como operando ciertos eh, robots o algunos prototipos. Ves los drones, eh, el, todos los ingenieros, la gente que hay es, es muy, muy distinta. Hay mucho más ingenieros que en Google normal, yo creo, porque es mucho más de investigación e innovación que Google. Sí, sí, sí. Eh, wow. Y luego son mucho más eh, tequi por así decirlo. Sí. Eh, sí, sí, sí. De estos que van totalmente descalzos, en eh, pantalón <laughs> corto, con su camiseta de Android. O, eh, yo creo que soy de los que más vestidos van, por así decirlo, solamente porque me pongo una camisa. De los normales, ¿no? Sí. Pero bueno, y luego el, el CEO de X, que cuando te dicen este es el CEO Astro Teller, que va siempre con patines por la oficina. Ajá. Y eso que dices, oh, si este es el director que más poder de por decisión tiene en Google X, eh, no estamos en el mismo típico de empresa convencional de que sí. estamos hablando. La jerarquía aquí fue totalmente distinta. Oye, ¿qué proyectos han salido de Google X? Porque Google eh. X tiene un rol o un nombre en el mercado impresionante. ¿Qué tipo de proyectos han salido de allí? Los proyectos más conocidos, que son los cuatro públicos, es el coche que se conduce solo, sí. eh, que ya hace dos semanas hizo, eh, salió como eh, tecnología madura y ahora ya no forma parte oficialmente de X, sino que va a ser otra empresa parte de Alphabet. Uh -huh. Otro con mucho renombre ha sido el de las lentes que te miden la diabetes Ajá. para no tener que estar pinchándote todo el día. Y ese, ese lentillas, es, ¿no? Sí, las lentillas. Ese es como el proyecto tipo, como perfecto casi, porque es como desarrollamos una tecnología y luego nosotros no somos expertos en fabricar lentillas sí. o ni siquiera en distribuir. Es decir, no se va a poner Exa o Google a abrir eh, farmacias por todo el mundo para distribuir estas lentillas. Entonces, ¿qué haces? Buscas el socio o el... El mayor distribuidor o fabricante de entidades del mundo, sí. y dices: Me voy a hacer un partnership con él y vamos a hablar con él. Dice: Tú tienes algo que llevas haciendo decenas de años y que lo haces muy bien, y yo tengo una nueva tecnología que hago muy bien. Sí. Entre los dos eh, podemos hacerlo perfectamente juntos. Tú haces lo que sabes hacer y yo lo que sé hacer. ¿Y qué rol juega Google X dentro de Google? O sea, ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué ha marcado un antes y un después en la historia de Google? ¿Y qué han mm. hecho como departamento de innovación diferente a lo que hace el resto del mercado? Yo creo que empezó como la mayoría de los proyectos, y aunque esto suena repetitivo, pero es, empezó de dos personas que querían hacer algo distinto y empezaron a empezar cómo podemos hacer algo para ayudar a la humanidad. Y empezaron a pensar entre ellas y como no sabían cómo llamarlo, lo empezaron a llamar ex, porque se empezaban a mandar emails sobre... Oye, el proyecto X este, el que estamos hablando, y de ahí acabó derivando en X. Vale. Entonces, como muchos de los proyectos de Google que a, aparece, pues en, en, una, en un micro kitchen o en un lugar común, sí. pero realmente innovador. Dijeron, oye, somos una empresa que está facturando billions cada año, tenemos mucho cash, pero ellos saben, Sergey y Larry, eh, los inversores saben perfectamente que Google no va a estar ahí para siempre. Sí. Eh, de hecho, Google no está en todo el mundo, aunque nos pensemos en España que Google es el mayor buscador en España, en otros países, en Rusia, por ejemplo, o China, en China ni siquiera está. Sí. Hay otros buscadores. Claro. Incluso cuando surgió Google había otros buscadores. Sí. Saben que su, no sé si se es dice en español, la vaca de, no, la gallina de los huevos de oro, ¿no? Sí, sí, no sí. va a durar para siempre. Entonces claro. empezar a pensar, tenemos que traer otro proyecto disruptivo Sí. que cuando Google ya no esté ahí arriba o el mundo digital ya sea totalmente normal, ya deje de romper todas las industrias, sí. eh, pueda ser otro Google. Claro. Y ahí es cuando empezaron a pensar que, que vamos a empezar a sacar proyectos locos que eh, nos puedan llevar a tener otro Google en 10 años, 20 años, lo que tarde. Y ahí es precisamente donde Google entra en industrias que no son tradicionales para, uh -huh. para Google, ¿no? como puede ser el hardware, los coches que se conducen solos u otras. Sí, la verdad que no, no se ponen límites. Eh, no miran la industria, dicen aquí hay una oportunidad, eh, voy a intentar crear esto. El concepto de creación de proyecto que hay en X es totalmente distinto. Es veo qué problema hay en la humanidad y luego intento resolverlo con tecnología uh -huh. y así como eh, empiezas a crear un proyecto y empiezas a eh, madurarlo y a crecer poco a poco sí. entonces cuando piensas en el de los coches por ejemplo el problema es que mueren miles de personas cada año en coches sí, porque sí. en accidentes de tráfico porque los humanos tenemos ese factor de fallo que dijeron la tecnología y no la tenemos aún pero podemos desarrollar eh, coches que se conduzcan solos sí. y que sean totalmente perfectos y que no vayan a tener accidentes. Ajá. Ya veremos si acaban teniendo accidentes o no. Es, están en ese proceso de maduración sí. y estamos en una situación ahora en la que la tecnología ha llegado antes que de que la sociedad esté preparada. Entonces estamos claro. en ese equilibrio entre tecnología y de sociedad. Entonces, Pero es, la mentalidad de... es distinta, sí. Claro. No es voy a la industria y luego desarrollo algo, sino es de qué problema tiene la humanidad. Quiero o sea, ayudar a la humanidad, quiero impactar a todo el mundo. y Entonces eso ya va. Y solo tú creas algo que sabes que es bueno y que todo el mundo va a querer. Y luego ya buscas la forma de monetizarlo y de sacarle dinero. Claro. Pero primero piensa en qué es lo que necesita la gente, que yo creo que es el, la forma de mentalidad que tenemos distinta en Europa, claro. es como cómo puedo hacer dinero y luego creas el producto. Claro. Hay muchas veces de voy a crear el proyecto y luego voy a pensar en cómo hacer el dinero. Claro, no hay una intencionalidad en la innovación. Claro. Se innova por innovar, para resolver un problema. Exacto. Más allá de que esto valga para la empresa, se monetice. De hecho, a veces es un problema que no hay forma de monetizarlo. Sí. ¿no? Google... Empezó sin estar monetizada, sí. Facebook empezó sin estar monetizada, claro. Airbnb, todas estas empezaron la mayoría diciendo que se necesita esto. Y luego, cuando ya llevan dos o tres años, sí. dices, sí. Oye, ¿cómo vamos a hacer dinero ahora? <laughs> Oye, ¿a qué se dedica un tío como tú en Google X? ¿Qué haces allí? Eh, soy un poco un híbrido entre la tecnología y el mercado. Eh, como sabes, un poco en Silicon Valley estamos como una pequeña burbuja sí. eh, de la cantidad de innovación y de proyectos locos que hay. Ex es un poco más burbuja aún dentro de Silicon Valley. Ajá. Entonces, eh, digamos, yo, yo diría que el 80% son ingenieros con doctorados en temas muy específicos, ¿Sí? que están creando, desarrollando y madurando tecnologías muy break-even, eh, ¿Sí? que si se culminan son generalmente que están rompiendo una industria. Vale. Entonces, eh, somos un pequeño departamento que lo que hacemos es traer un poco de estrategia y de negocio y de visión de mercado a esas tecnologías. Vale, o sea, eh, estos proyectos, ¿no? Para yo llamo el contacto con la realidad. Vale. Eh, cuando tienes a un grupo de ingenieros que están cinco años trabajando en algo, pero realmente no han salido afuera a intentar implementarlo, es sí. decir, los prototipos, etcétera, sí se hace, pero mi equipo y nosotros lo que hacemos es intentar hablar con los expertos del mercado para decir, oye, esto es lo que opinan los expertos del mercado de lo que tú estás haciendo ahora. Sí. Y no para decir si vale o no vale, pero más bien para reorientar esas tecnologías. Es decir, vale. eh, tú estás haciendo un coche que se conduce solo y decir, oye, tienes que hacer un poco más así para que realmente la regulación lo acepte, la industria lo acepte o que tus futuros partners puedan realmente llevarlo al mercado o e implementarlo. Vale, o sea, eres el responsable de validar el negocio potencial de uno de estos proyectos. Esto me imagino es un trabajo muy difícil porque si te viene un ingeniero loco que es un fenómeno <laughs> de una... Eh, tecnología disruptiva y te vende un proyecto y tú le dices que esto no se puede hacer, mmm, no se lo tomará bien. Claro, es como cuando te dicen eh, en Google X eh, vivís muy bien, estáis encantados. Eh, te pasas el día a hostias con todo. Es decir, <laughs> si tú eres de los pocos que traen un poco de visión eh, de mercado real y tienes que decirle a un, a un ingeniero que esto no funciona o que tendría que cambiarlo así, Tienes que hacerlo muy sutilmente, claro. tienes que hacerlo con datos. Eh, ya sabes que Google es todo datos, entonces sí. tienes que ir con datos y decir: Oye, tú tienes una tecnología que quieres llegar a esta industria a este precio, la industria está a este precio. O para cuando vayas a llegar a la industria vas a estar aquí y, va, y la industria va a estar aquí. Eh, y lo primero que te va a decir es: ¿y quién lo dice? Entonces, ese, esa fricción, ese va y ven constante, es el día a día. Sí. La jerarquía de poder allí, el, el de negocio, es el que menos cuenta. ¿no? El, el Somos rey los que de menos papá. El ingeniero, el visionario de la tecnología. ¿no? Sí, de, de hecho, tú lo sabes, es decir, eh, los ingenieros, y eso yo soy ingeniero, pero, de hecho esto me pasa muchas veces, es decir, te ven como la persona de negocio, entonces no te hacen caso. Pero cuando les digo, oye, que soy ingeniero, ya me miran con otros ojos y es como, ah, eres ingeniero, entonces vas a entender esto, etcétera. Sí. Mientras no me metan a fondo en las integrales, que ya no me acuerdo. Oye, y te iba a preguntar, esto, esto es el presente, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo llegas tú a Google X? Como un tío de Valencia, sí. nació en La Coruña, de repente acaba en Google X? <laughs> eh, estaba estudiando un máster en París. Eh, acabé haciendo unas prácticas en México, me fui para cuatro meses, acabé cuatro años trabajando en Google allí en México. Ajá. ¿Cómo entras? Eh, ¿Cómo es ese cambio? ¿Llegaste directamente a Google? o...? No, yo del máster en Energía llegué a hacer unas prácticas en Pemex, que es en la petrolera mexicana. Sí. Eh, de ahí ya se me acabaron las prácticas, pero había mucho movimiento en México y yo dije no me vuelvo a Europa porque aquí puedes ir algo. Sí. Entonces un amigo mío que jugaba rugby conmigo en el equipo sí. me dijo, oye, tienes un buen perfil para Google, y digo, venga, vamos, empezar a hacer las entrevistas. Eh, entré en Google y yo creo que mi mayor cambio fue que a los dos años y medio más o menos hice esa transición entre lo que es el 60-70% de Google, que es Google Ventas, a eh, alianzas estratégicas de Google, que es trabajar un híbrido entre producto y el mercado. Entonces negociar contratos con gobierno, con empresas privadas a nivel Latinoamérica, con todos los productos vale. y poder dar recomendación a producto sobre qué, qué es el mercado y luego eh, volver hacia el mercado otra vez la cara. Es, claro. es, ese es perfil que estás entre los dos es muy complicado de tener sí. y, y de ahí llego a, a Google X es decir buscan eh, empiezo a ayudarles como el 20% del que hacen mucho en Google el sí. 20% de tu tiempo ah, lo dedicas a ah, una ah, cosa que te gusta empezaste colaborando gratis más o menos tenían un proyecto que me encantaba que es macani que sí. está relacionado con la energía, e energía eólica sí. y dije vaya si puedo hacer algo entre Google que me encanta y energía esta es mi posición ideal sí. pero yo lo veía nunca pensé cuando empecé a ayudarles, no pensé realmente ir a trabajar con ellos, porque estaba muy bien en México, mi novia estaba en México, estábamos muy bien, pero empecé a ayudarles... Era casi un sueño, ¿no? Trabajar Exacto. en Google X en ese momento sería casi... Sí, ya bien. sabes, eh, no, realmente los perfiles que busca son todo de... muy eh, ingeniero, en doctorado, solamente en microeconomía, de sí, bioquímica, sí, sí. de no sé cuántas cosas muy, muy estéticas, que yo no tengo. Sí. Entonces, justo, sitio adecuado, momento adecuado, mi novia le sale a una oportunidad en San Francisco, deja Google, se va... Y justo el Macani, que era con los que yo estaba colaborando, sí. me dicen: Oye, buscamos un eh, Business International Partner Manager, que es como una persona, un híbrido que sea entre eh, ingeniero sí. y business. Entonces, yo que tengo ingeniería industrial, que hacía esta, eh, alianzas estratégicas para Google y que venía del mundo de la energía por mi máster, dicen: sí. Es que es algo muy complicado de encontrar. Ajá. Pasé las entrevistas y me fui a trabajar para Macani. Qué bueno. ¿Y qué es Macani? Makani es eh, una nueva energía eólica que consiste en un, eh, cuanto más alto, más viento hay. Cuanto más viento hay, más potencia vas a poder generar. Sí. Entonces, eh, es una cometa que vuela entre 300 y 400 metros de altura, wow. eh, que está conectada a tierra con un cable, entonces gira eh, mucho más rápido. Sí. Si lo piensas, es como en un molino eólico: sí. eh, la última parte de la hélice es la que genera la mayor parte de la energía. Ajá. Entonces lo que han hecho los ingenieros que crearon Macani es coger esta parte que es lo más eficiente y eliminar todo el resto. Decimos que sustituimos eh, infraestructura ¿Sí? por software. Ah. Eh, un proyecto vale. muy loco, sí, muy, muy bueno. Según entiendo es capaz de generar el doble de energía a mitad de coste ¿no? y con impacto medioambiental. Esa menor. es la intención, está ahora aún la energía en maduración, en desarrollo, ¿Sí? pero eh, la intención es hacerlo mucho más barato. De hecho... De, Macanía es el único proyecto que no nació en EX, sino que fue adquirido. Fue una compra. Sí, ¿no? pero entra dentro de la filosofía de EX porque la intención es disminuir el coste de la energía para que más personas tengan acceso a la energía. Ya. Eh, otro de los grandes proyectos de Macanía es poder llegar a localizaciones eh, geográficas donde lo, la eólica convencional no llega hoy en claro. día. Pero cuando estudias el mercado de la energía renovable y la eólica, ves que en muchos casos es el impacto medioambiental es muy costoso, ¿no? Sí o en la implantación la implementación de estos sistemas son muy costosos Macani como que reduce todo esto no hacer un molino de viento no sé cuántas veces más caro será que lanzar la cometa esta Macani no es una cometa sofisticada decimos cometa pero llama la cometa avión, llama la robot volador exacto. llama la la verdad que es un híbrido cuando vas ahí y para es mí impresionante. Creo, creo que es uno de mis momentos de ex de llegas y ves el tamaño de esa bola de cometa que es una tonelada y pico y que es como un ala de avión de un 747 7, creo y dices, ¿y esto lo hacen volar? Y digo, esto es, es impresionante. <laughs> qué bueno. Y vamos a hablar de energía. macani es una superapuesta de Google por las uh -huh. energías renovables o por hacer algo diferente, eh, pero tiene más apuestas Google, ¿no? Hablanos, cuéntanos qué más proyectos de energía hay en Google. Luego Google, aparte, tiene muchos otros proyectos de energía. Es decir, Google como empresa son más de 60.000 empleados, consume una cantidad de energía enorme. Entonces que han dicho, pues si yo estoy eh, pagando tanto dinero mensual a la energía, ¿por qué no me sí. integro verticalmente? Intento invertir yo mismo en mis propios proyectos de energía. Qué bueno. Y tienen varios departamentos, uno de ellos, su objetivo es que el 100% de la energía consumida por todos los empleados y por todo lo que sea Google y sea, de venga datos, renovable. Y... Sí. Los centros de datos que consumen muchísimo. Wow. Entonces, que tú digas eh, que Google tiene este proyecto interno, entre otros, eh, Dices, wow, pero es que luego Facebook tiene el mismo, Amazon tiene el mismo, y es cuando dices, todos estos gigantes tecnológicos están integrándose verticalmente hacia, en todas las ramas, en todos los sentidos. Fernando, y vamos a seguir hablando de energía. Cuéntanos, o sea, ahora mismo está Tesla, que se ha convertido casi en el jugador de moda del tema de la energía, ¿no? Uh -huh. Porque tiene una visión muy integral, muy verticalizada, donde integra paneles solares, integra baterías, integra los coches, ¿no? Son uh -huh. eléctricos. ¿Cómo ves tú el rol de Tesla en el panorama de la energía en los próximos años? Tesla a mí me encanta porque no solamente ha hecho un, como un modelo disruptivo con los coches eléctricos, es decir, hacer un coche eléctrico de, de lujo y llevarlo a todos los lados, sí. eh, sino que su fuerte para mí es eh, las baterías y están trabajando muy bien a nivel de baterías y a nivel integración de todo lo que uno puede hacer a nivel energético desde tu casa energética con tu smart grid energético con tu batería para la casa que vas a conectar con tu coche eh, lo, lo están juntando todo todas las pequeñas de aquí sí. y además les gusta algo y es eso, Solar City, que la acaba de comprar. Sí. Si tenía un muy buen proyecto de Solar City, la gente a lo mejor no se ponía paneles solares porque era muy complicado eh, hacer tu proyecto económico de profitability para saber si valía la pena en tu casa o no. Sí. Ellos te han hecho que tu casa sea un panel solar. Y, y ya ni te das cuenta. Es decir, todas las tejas, todos los muros, todo se parece. Es, son mini placas solares que han desarrollado en la oh. tecnología, y, pero no te queda mal, no, no realmente no parece que tengas un, una placa solar. Vale. Y entonces eso lo, lo han integrado todo y han creado una batería que tiene menos pérdidas. Entonces, vale. para mí hay ot otras Teslas eh, en el mundo. El problema es que haya tenido que llegar Tesla, una empresa nueva que no existía hace 10 años, sí. cuando tú tenías las grandes potencias eh, a nivel mundial, grandes energéticas. Sí. Y ninguna realmente la ha metido tan fuerte como le ha metido Tesla. ¿Cuáles crees tú que son los saltos cualitativos donde el, campo, el mundo de la energía va, va a cambiar realmente? Uh -huh. ¿Cuáles son tecnológicamente? ¿Qué evolución ves tú en los próximos años que vaya a cambiar todo esto? Sí. Eh, para mí, los grandes cambios van a venir desde el almacenamiento, ya no a nivel local, sino a nivel eh, parque eólico, a nivel masivo si tú logras eh, realmente almacenar eh, energía y poder luego usarla cuando te conviene sí. eso ya va a ser uno de los grandes cambios, que es ahí donde estamos un poco estancados, pero se vale. está desarrollando yo creo que los próximos 20-30 años va a llegar para sí. tú poder tener eh, placas eh, solares o parques eólicos o la tecnología que sea donde realmente está y no tan cerca del centro de consumo que es donde, como tenemos que tener ahora vale. para que no se pierdan eh, en el transporte, uh -huh. y luego transporte eh, inalámbrico en cuanto eso se consiga, igual que Hace 100 años, eh, bueno, no había ni teléfonos, pero era ilógico tener un teléfono móvil. ¿Sí? Y ahora, hoy en día, el que no tiene teléfono móvil es, eh, no es nadie. O ¿Se te refiere inalámbrico la transferencia, la se transferencia. Hace sin cable? Sí, sin cable. Eh, yo creo que estamos más lejos aún de eso, estamos muy lejos. Pero ya he visto algunos proyectos que lo están intentando, están investigando, están intentando prototipos. Pero yo creo que se tiene que poder y en cuanto se pueda hacer, pues imagínate, podrás tener placas solares en el espacio que están mucho más cerca del sol. Y poder transferir toda la potencia pues, a la Tierra, imagínatelo. Ya Entonces, hay gente está haciendo cosas yo ya he oído proyectos de este estilo. Mm, otra cosa es que vayan a dar resultado o que mueran dentro de un año dentro de dos años. Sí. Pero el hecho de que se estén investigando y no solo a uno o dos, sino que sean cinco o diez, y si todos se empiezan a poner 40, 50 proyectos, solo, va, sí. solo hace falta que uno llegue para que pase. Y tú que eres experto en el, o, o, digamos, te dedicas en cuerpo y alma al mundo de las renovables, ¿cuánto crees que tardaremos o si llegará en que las renovables sea la energía dominante? Ya pasa en algunos, eh, digamos, en algunas geografías más pequeñas, como creo que hace poco Portugal estuvo varios días solamente funcionando con renovable. Costa Rica creo que pasó también. A nivel España, eh, la Isla del Hierro. Eh, sí. eh, creo que es cuestión de tiempo. Yo no sé si siempre podremos, eh, sí. pero a 50, entre 50 a 100 años, wow. me gustaría que todo eso ocurriera. Lo que bien. pasa es que es una transición muy, muy lenta. ¿Qué ha ocurrido tú crees que en el panorama, tú que tienes bastante sí. expertise en el mundo de la energía, hace 5 años las petroleras eran las grandes empresas de mayor capitalización del mundo, ahora se están viendo reemplazadas? ¿Qué ha ocurrido en el sector energético, tú crees, para quedarse tan estancado? Para mí está siendo una transición lenta, pero igual que le pasó con el carbón hacia el petróleo. Es decir, tardó 10, 20 años en hacerse fuerte, sí. eh, pero es algo que la gente dice que no, que no, que no, pero que va pasando poco a poco. Sí. Ahora lo mismo, cuando ves una petrolera como Total, que crea su departamento de energías renovables, eh, o como ExxonMobil, que también están invirtiendo en energías de baterías, o la misma Total, que compró el año pasado una empresa de baterías por mil millones de dólares. Sí. Es decir, cuando ves esos movimientos... Dices, están cambiando, se están dando cuenta, un poco tarde, sí. pero se están dando cuenta. ¿Y están y, a tiempo aún, tú crees? O? Si empiezas a tiempo, porque todo depende del modelo que hagas. Lo que pasa es que son mucho más difíciles de, eh, de moverse. Sí. Y tú, tú sabes, por ejemplo, las startups lo que tienen es que el nivel de cambiar de rumbo es muy fuerte, muy rápido. Sí. Ya incluso a nivel Google, que es una gran empresa que se mueve muy rápido comparado con las convencionales, sí. Ya se ha vuelto muy administrativa porque somos 60.000. Claro. Entonces, quieras que no, para cualquier cosa hay un proceso que tienes que seguir. Sí. Pero si una startup sois 10, 20 o 30, si tú si estás en un tipo de batería y mañana quieres cambiar porque piensas que el mercado cambia, sí, lo haces directamente. Sí. Entonces, eso le falla a las petroleras. Bueno. Son unos monstruos gigantes a nivel mundial que para tomar ese tipo de decisiones y hacer esos cambios, eh, sí. no sé, ya veremos en los próximos 5 o 10 años si lo hacen o si sí. invierten realmente en ese cambio. Oye, y aquí, es, por ejemplo, Repsol o Gamesa han montado vehículos de inversión o de aceleración para invertir en empresas más jóvenes. ¿Crees uh -huh. que estos modelos funcionan o crees que hay que irse por algo tipo Google X para estas empresas para realmente innovar y uh -huh. hacer un cambio internamente? Creo que está muy bien, sobre todo para estar al tanto de lo que hay fuera. Sí. Eh, creo que a través de estos vehículos pueden saber qué es lo que está pasando, en qué se está innovando, pero no creo que les vaya a cambiar su modelo de negocio. Es decir, que tú inviertas un 10% o un 20% en una serie B o C de una empresa que a lo mejor pasa, hace algo, no te va a cambiar tu modelo de negocio vertiginosamente. Sí. Eh, que es la diferencia de músculo que tienen Amazon, Facebook, Google, que directamente ven algo que realmente creen que puede ser potente y lo que hacen es... Me compro esta empresa y, y que tire por este lado y que haga lo que tenga que hacer. Yeah. Le doy la independencia que necesita porque si tú compras una empresa y la metes en tu sistema burocrático enorme de empresa eh, internacional que tienes, le pierdes todo el potencial de crecimiento que tiene. Sí. Pero si la incorporas a tu modelo, le das independencia, pero le das músculo financiero, le das un músculo de a lo mejor de demanda o de nivel de clientes que tú tienes para poder probar lo que ellos están integrando, sí. a ella sí que va, puedes convertir en algo... De, Potente y cuando ya sea maduro suficiente, sí. lo compras a tu modelo de negocio. Oye, Fernando, aparte de todo esto hemos hablado, que tu vida es una locura, eh, Ha sido jugador de rugby profesional? ha sido internacional absoluto con España de la selección de rugby? Semi profesional, porque, semiprofesional. porque en realidad nunca ha dejado de estudiar. Ah, bueno. Es decir,. Eh estábamos siempre está el profesional que solo juega a rugby ¿Sí? y los semiprofesionales que somos los que estudiamos o trabajamos y jugamos a rugby y cobramos por ello que esa era la mejor época de tu vida cuando <laughs> estás estudiando y encima cobras ya es increíble y cómo el rugby a ha... ser un tío semi o profesional de, de un deporte como el rugby tiene que influir en cómo ha influido en tu carrera profesional eh, para mí el rugby ha sido mi casi la, la columna vertebral de mi carrera profesional uh -huh. yo creo es el que me ha, puesto donde, me ha puesto en la forma de pensar. como Eso es ingeniería. Ingeniería te hace pensar de una forma. Jugar a rugby, el trabajo en equipo, los valores, eh, te hace pensar de una forma que luego lo aplicas a, a la empresa. Y de hecho, yo me acuerdo hablando con las eh, personas de recursos humanos de Google, eh, yo era muy curioso porque casi todos los que contratan en Google, que tú lo sabes, tienen como un pasado peculiar sí. o tienen algunos puntitos y muchos, sí. muchas veces está linkeado con el deporte. Sí. Eh, me acuerdo de uno que conocí que se había dado la vuelta al mundo buscando las mejores paredes para escalar. Y digo, <laughs> y eso a Recursos Humanos le encanta, ese tipo de cosas. Sí. Y digo, ¿cómo asociáis? Y dice, mira, Fernando, que tú hayas dedicado... Eh, que hayas llegado hasta un punto, un nivel pro, casi profesional de rugby, que hayas jugado torneos internacionales, significa que eres capaz de sacrificar tu vida privada para entrenarte y para llegar a algo al límite. Sí. Si logramos buscar el proyecto dentro de Google que te interese tanto como el rugby, imagínate lo que vas a ser capaz de hacer para ese proyecto. Y luego le digo, ¿y uno que juega a golf? Me dice, pues uno que juega a golf, por ejemplo, sabemos que se toma mucho más tiempo en tomar las decisiones, etcétera Sin embargo, tú, pues a lo mejor confrontas más, pero miras más con el equipo, porque es tu forma de ser y, la, y todo eso te viene de 20 años que llevas jugando a rugby. Qué bueno. Entonces, y que, y que... Eh, el link de deporte y de sí. profesión es, es automático. Bueno, pues, Fernando, ha sido un súper placer. <laughs> Muchísimas gracias por regalarnos este ratito y, bueno, mucha suerte por allí, por Estados Unidos. No, cuando vengas me avisas. <laughs> gracias. De nada.